Ya. Buenas noches, soy Angélica Amaro y en nombre de la Red Literaria les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro digital Rocío Silva Santisteban, Bibliografía Esencial. En principio, quiero comentarles que esta es la primera publicación con depósito legal e ISBN que da a conocer nuestra organización cultural. En ese sentido, esperamos seguir fortaleciendo el carácter académico y formal de nuestros trabajos de investigación. Asimismo, es necesario señalar que la publicación es producto de una colaboración conjunta con la editorial Hipatia y la Red Literaria Peruana. Desde aquí enviamos un cálido saludo a las compañeras de Hipatia y esperamos continuar con este tipo de proyectos. Recordarles que el libro ya está disponible a través de nuestra página web de la Red Literaria y también en la página web de de Hipatia Ediciones. También va a estar apareciendo aquí el enlace para que lo puedan descargar gratuitamente. Bien, antes de iniciar la presentación oficial, quiero mencionarles brevemente algunos aspectos elementales sobre Rocío Silva Santisteban para aquellas personas que tal vez no conozcan su obra. Rocío Silva Santisteban es abogada, periodista, activista, escritora y poeta peruana. Fue secretaria ejecutiva de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos desde el 2011 hasta el 2015. En su trayectoria poética, ha publicado poemarios como Asuntos Circunstanciales, Ese oficio no me gusta, Mariposa Negra, Condenado Amor, Maternidad, Turbulencia y Las Hijas del Terror. En su obra en prosa se encuentran Me Perturbas y Reina del Manicomio. Obtuvo el primer lugar en el concurso La Poetisa Joven del Perú en 1983 y el premio COPE por su poemario Ese oficio no me gusta en 1986 y más tarde el mismo premio por Las Hijas del Terror en el 2015. Entre los principales temas que encontramos en su obra encontramos la representación del cuerpo femenino, el erotismo, el amor romántico, la construcción del sujeto de la mujer y entre otros temas a destacar. Por estos motivos es que la Red Literaria se interesó en recopilar las fuentes bibliográficas que se han encontrado en torno a la literatura de Rocío Silva Santisteban. Para profundizar en este tema, tengo el agrado de contar con dos invitados especiales. El primero es Sergio Luján, coordinador del trabajo bibliográfico que aquí presentamos, y la segunda es Betsabe Guamán, autora del prólogo que acompaña el libro, y además una de nuestras principales investigadoras de la poética de Rocío Silva Santisteban. Muchas gracias, Betsabe y Sergio, por acompañarnos. Antes de comenzar, quiero recordarles que a las personas que nos están viendo a través de la transmisión que pueden dejar sus preguntas, comentarios o impresiones en la sección de comentarios. Vamos a iniciar con la presentación de Sergio, quien fue el coordinador, el que llevó a cabo el proceso de la recolección de fuentes de Rocío Silva Santisteban. Sergio Luján es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del grupo de estudios andinos de interculturalidad, Quechua y Aymara, es andino, colectivo de la misma casa de estudios y dedicado a la investigación de las literaturas de los Andes peruanos. A su vez, forma parte de la revista Metáfora y es colaborador de la Red Literaria Peruana. En la actualidad, prepara su tesis de licenciatura sobre el poemario Ande, 1926, de Alejandro Peralta, y cursa una maestría con mención en literatura peruana y latinoamericana en San Marcos. Bueno, te damos el pase, Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Angélica? Betsabe, buenas noches. Buenas noches con todos y todas los que nos están siguiendo a partir de la transmisión de la Red Literaria Peruana. Muchas gracias por estar allí. Y bien, en principio, buenas noches. Quisiera agradecer a la Red Literaria Peruana, por supuesto, y obviamente también a Betsabe Guamán por la gentileza, por acompañarnos esta noche, sobre todo para presentar lo que en esta noche va a ser la bibliografía sobre los estudios básicamente críticos que se han realizado sobre la escritora, política, docente e investigadora Rocío Silva Santisteban. Y que, como mencionó Angélica también hace un momento, al inicio, en la presentación, se ha logrado sacar adelante en formato digital, ¿no? Articulando esfuerzos con la editorial Hipatia, lo cual desde luego es un logro bastante acertado, es un gran acierto en este caso, sobre todo en estos tiempos en donde las digitalizaciones se están volviendo tan fuertes y tan comunes.
Dicho eso, entonces quisiera realizar una participación breve, básicamente, sobre el proceso que se realiza desde la Red Literaria Peruana para impulsar la serie que ya posee un buen número de publicaciones en este caso y que llevan el nombre de Bibliografías Esenciales. Las bibliografías esenciales básicamente son corpus bibliográficos, ¿no? De trabajos que se han escrito sobre un autor o una autora de la literatura peruana y compilarlos, esquematizarlos, sistematizarlos y presentarlos a manera de un documento gratuito y que sea público, sobre todo. Esto, sin lugar a dudas, no hubiera sido posible, obviamente, sin la participación de los distintos equipos y también de las distintas comisiones que articulan y componen la Red Literaria Peruana. Bien, entonces, para hablar de la presente bibliografía, cabe plantear tres preguntas puntuales que nos hicimos al inicio antes de emprender, digamos, esa travesía de recopilar las fuentes bibliográficas de Rocío Silva. La primera pregunta era, ¿por qué una bibliografía sobre Rocío Silva Santisteban? La segunda pregunta que cae, en este caso, que cabe traer a colación sería, ¿cómo realizar en este caso y esquematizar todas las fuentes que encontrábamos, teniendo en cuenta el panorama negativo, en este caso, que ha desencadenado la pandemia? ¿No? Y la tercera pregunta sería, ¿cómo nos organizamos nosotros como colectivo, es decir, como red literaria, para poder articular este esfuerzo? Entonces, voy a ir en ese orden, respondiendo a esas tres preguntas que van a ser, digamos, la exposición breve que voy a hacer hoy. Con respecto a la primera pregunta, que es ¿por qué una bibliografía sobre Rocío Silva Santisteban? Sostuvimos en este caso con el equipo, con los compañeros, que era necesaria la visibilización de los trabajos críticos. En este caso, me refiero a los artículos, a las reseñas, a las tesis, ensayos u otros trabajos que se han abordado o que abordaban en este caso la obra literaria de Rocío Silva Santisteban, lo cual a su vez, ¿no? Como una consecuencia casi directa, permitía también la revaloración, ¿no? O la revisibilización de la obra del autor en este caso. En ese sentido, también creemos que era necesario y creemos aún que es necesario remover, ¿no? De alguna manera, o mover en todo caso, este supuesto canon literario que existe, ¿no? Ya que en ese sentido, un canon no puede quedar estático ni fijo, sino por el contrario, es un espacio que debe refrescarse continuamente, que debe dinamizarse, en función siempre del contexto, de la realidad y de la situación que vivimos actualmente. Por ese lado sostenemos, ¿no? Que la obra de Rocío Silva se condice con lo que acabo de mencionar hace un momento. Digamos que guarda las o requiere o reúne estas condiciones, entre comillas, ¿no? Para poder sacar una bibliografía esencial, en este caso de su obra literaria específicamente. Eso con respecto a la primera pregunta. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, es decir, cómo realizar y esquematizar todo este material, no teniendo en cuenta, digamos, el panorama o el contexto de la pandemia, fue tal vez la parte más retadora para el grupo, fue la parte más que más nos ponía de repente desafíos, que más nos ponían aprietos. Sobre todo porque las bibliotecas estuvieron cerradas un buen tiempo, ¿no? Y luego el acceso era limitado por horarios y muchas veces no se puede hacer un trabajo orgánico, un trabajo un poco más acelerado de esa forma, lo cual se entiende también por la situación en la que estamos ahora. Entonces, eso fue lo que dificultó, digamos, en demasía nuestras búsquedas. Sin embargo, por otro lado, no también teníamos la ventaja, entre comillas, que se nos presentó de alguna manera la oportunidad al equipo en general para poder profundizar sobre todo en este trabajo mediante las bases de datos, mediante los repositorios, catálogos ya sean de bibliotecas, de centros culturales, de universidades, etcétera, ¿no? Y acá voy a hacer un breve paréntesis, que es básicamente con lo que trabajamos. En cuanto a las bases de datos, repositorios y portales, por ejemplo, nosotros trabajamos con EBSCO, con ProQuest, con JSTOR, con Cielo, con Google Académico, con el Google Books, con Dialnet, entre otros, ¿no? En cuanto a catálogos, por ejemplo, tenemos los catálogos de las universidades, ¿no? A lo largo de todo el país, y para eso utilizamos el filtro de Renati, que es donde se encuentran generalmente todas las tesis publicadas de las universidades, tanto públicas como privadas, el catálogo de la BNP, el catálogo de CASLIT, de la Casa de la Literatura, el catálogo del CELAP, que es el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, el catálogo de la Biblioteca Flora Tristán, entre otros, ¿no? Y de revistas también. El tercer bloque serían las revistas, ¿no? Que circulan acá digamos, en el territorio peruano y revistas también que circulan en otros territorios del ámbito latinoamericano, ¿no? Hacer una lista sería un poco
excesivo, pero digamos que las principales que revisamos en la revista de crítica literaria, Entre Caníbales, el Boletín de la Academia Peruana, Lucerna, Lexis, Letras, Hueso Húmero, entre otras. Entonces, digamos que ese es el material o esas son las herramientas virtuales que nosotros contamos, ¿no? Y mediante las cuales nosotros hacemos esta búsqueda, este mapeo, este rastreo de todas las fuentes, de todos los autores, de todos los trabajos que han hablado sobre la obra de un autor o una autora seleccionada, en este caso Rocío Silva, ¿no? Entonces, pese a ello, o sea, pese a todo lo que acabo de mencionar, el trabajo de recopilación aún necesitaba algo más, ¿no? Y a mediados del año pasado, del 2020, apareció una suerte de luz, ¿no? Al final de este túnel un tanto gris, un tanto oscuro, ¿no? Para continuar con la empresa que nos habíamos propuesto a inicios también del año pasado, ¿no? Y desde aquí también abiertamente quisiera aprovechar este espacio que nos brinda la Red Literaria para agradecer de manera pública al CELAP, al Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, específicamente en la persona de Gonzalo Cornejo, quien gentilmente nos facilitó los materiales que solicitamos en las instalaciones de la biblioteca del Centro de Estudios. Con ello, ya la bibliografía de alguna manera fue tomando un poco más de cuerpo, se tornó un poco más orgánica, y es básicamente lo que hemos ido actualizando hasta hace unas semanas también, hace unos días incluso. Adicionalmente a ello también, gracias a esa actualización constante que se viene realizando, se agregaron dos fuentes más, ¿no? Uno es un libro sobre la obra de Rocío Silva, publicado en Alemania, en Berlín, y hace poco también un artículo de Betsabe Guamán, quien ahora gentilmente nos acompaña, que apareció en la revista Entre Caníbales, en su último número, ¿no? Entonces, esas dos fuentes son, digamos, las últimas que se agregaron hace poco. Bien, con eso espero haber respondido un poco a esa segunda pregunta, que era cómo realizar, ¿no? Cómo esquematizar, cómo sistematizar y sobre todo qué herramientas y qué mecanismos tenemos nosotros como Red Literaria para poder realizar este tipo de trabajos. Y la tercera pregunta, que es a donde apunta también esta bibliografía, es cómo nos organizamos como equipo, como grupo, como colectivo en este caso. Bien, para ese punto hay que poner de relieve sobre todo el proceso, ¿no? ¿Cómo se estructura, digamos, este proceso? A grandes rasgos, podría comentarles que son en cinco grandes fases. Una primera fase, ¿no? Vendría a ser esta búsqueda exhaustiva mediante las plataformas tanto virtuales que acabo de reseñar hace un momento, como también de las que se encuentran, de los espacios físicos disponibles, en este caso las bibliotecas que van abriendo, digamos, aún gradualmente, y sobre todo el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, que sí ha abierto, digamos, respetando todos los protocolos también. Eso sería en un primer momento, en ¿no? una búsqueda, un mapeo mediante estas fuentes, estas herramientas. La segunda fase, perdón, vendría a ser el contacto, ¿no? con algún investigador o alguna investigadora que haya realizado trabajos o una buena cantidad de trabajos sobre el autor o autora que venimos trabajando, ¿no? Una tercera fase vendría a ser ya la sistematización, la corrección, la edición y la adaptación a un formato, digamos, que plantea la Red Lit como una suerte de imagen institucional también. Una cuarta fase sería ya el envío del documento cuando ya se encuentra diagramado, ¿no? Para que se pueda, el envío al equipo de diagramación para que puedan, digamos, ya transformar ese documento en un Word, en lo que ustedes ahora van a poder descargar y que de repente ya están descargando. Y, digamos, la última fase sería la corrección final, ¿no? Sobre ese material que ya está diagramado. Y bien, todo eso a dónde conduce, ¿no? Todo eso conduce a lo que ahora estamos presenciando esta noche y participando también nosotros, ¿no? A raíz de esa publicación, lo que se trata es impulsar un evento, ¿no? Es decir, que la publicación no solamente quede alojada en la página de la Red Literaria como un documento que está allí y que muy pocas veces se visita a veces, sino que sea un documento que tenga, digamos, una dinámica, en darle un poco de vitalidad, imprimirle un poco de dinamismo, digamos, a ese documento para que pueda circular, ya sea por redes sociales, ya sea entre grupos de repente de las universidades o entre la gente que esté interesada en la obra de Rocío Silva, ¿no? Entonces, la idea era sacar este documento, esta bibliografía esencial y ponerla a disposición de un público mucho más amplio, ¿no? Y sobre todo bajo la premisa de que sea una publicación gratuita y sobre todo a disposición de quienes deseen investigar, ¿no? Sobre un autor o una autora.
Entonces, de todo esto, de todo este trabajo, lo que ha resultado son 84 fuentes, ¿no? Y de esas fuentes se han dividido en cuatro grandes grupos. Tenemos la sección de libros, que son dos libros que abordan específicamente la obra de Rocío Silva. Hay seis tesis, que son básicamente ya trabajos sustentados en universidades sobre la obra de Rocío Silva o parcialmente sobre la obra y con otra autora, otra poeta de repente. El tercer bloque es de artículos, ensayos y notas, que es el más extenso, son 68. Y finalmente son las reseñas que personas externas han realizado sobre la obra de Rocío Silva, ¿no? Que son ocho. En total, hacen hacen un total, perdón, de 84 fuentes que se han organizado, que se han sistematizado y que también hemos filtrado, ¿no? Porque muchas veces encontramos, no trabajos, pero sí, por ejemplo, encontramos a veces documentos de una página o de media página que a veces no tienen la relevancia necesaria para poder incluirlos, ¿no? A veces son de repente comentarios o son de repente anécdotas que en realidad no involucran tanto, digamos, el aspecto que nos interesa rescatar y reposicionar, sobre todo de la obra de Rocío Silva, que es en sentido estricto su obra. En ese sentido, entonces, no quisiera dilatar más el tiempo con la exposición, que radica básicamente en el proceso que hemos seguido nosotros como colectivo, ¿no? Y sí, obviamente quisiera agradecer nuevamente a la Red Literaria Peruana, al Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Pilar, obviamente a la editorial Hipatia también, con quien se trabajó sobre todo en conjunto para esta bibliografía, ¿no? Y gracias a ellos obtuvimos el ISBN y el depósito legal también, que ya de alguna manera involucra o le da un poco más de peso a esta nueva publicación de la Red Literaria que esperamos puedan seguir saliendo en lo sucesivo. Y por supuesto también quisiera agradecer a Betsabe Huamán por haber aceptado nuestra invitación, tanto para realizar la presentación que acompaña este valioso documento a esta compilación bibliográfica, como para presentar esta noche un material que sin duda será muy valioso, sobre todo para toda la comunidad estudiantil, para toda la comunidad académica. Y por último, quisiera extender también un fuerte saludo y sobre todo mi gratitud a quienes hemos trabajado en este caso para que este libro se materialice y sobre todo tenga esos latidos sinceros y honestos que debe tener toda investigación. Básicamente son los compañeros que han estado trabajando en conjunto para realizar este trabajo de la bibliografía esencial de Rocío Silva Santisteban, ¿no? Ellos son Cristian Cachay, Shasha Gutiérrez, Henry Ibáñez y Carolina Estrada. Sin ellos, obviamente, el trabajo no hubiera podido presentarse como ahora. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que están delante de la pantalla por la atención y por estar siempre allí viendo las nuevas novedades de la Red Literaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu participación. Proseguiremos ahora con la intervención de Betsabe Huamán, quien se ocupará de brindar algunos comentarios en torno a la crítica de Rocío Silva Santisteban. Betsabe Huamán Aindía es académica en la Universidad Saint Catherine in Saint Paul, Minnesota, doctora en la Universidad de Tulum, magíster en escritura creativa por la Universidad de Nueva York 2012 y en estudios de género por el Colegio de México en el 2007. Licenciada en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2003, coeditora de la revista de literatura de un crítico Lima e In Manhattan, Nueva York. En el 2009 cursó una estancia de investigación en el Programa Universitario de Estudios de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2010 fue ganadora del concurso del ensayo Nelly Fonseca Recabarren, organizado por el Centro Cultural España y el Centro de la Mujer Flora Tristán, siendo publicado su trabajo bajo el título La voz que responde, poemas y enigmas de Nelly Fonseca. Ha publicado los conjuntos de relatos Sábado 2003, Memento Mori 2009 y La oscuridad del sombrero 2017. Su campo de investigación actual se enfoca en la representación de la violencia sexual en el arte latinoamericano, en las formas diversas como el performance, la poesía, la novela, el cine, y atravesando por el memory studies, trauma studies and gender studies, entre otros. Otro de sus campos de investigación es la poesía peruana, especialmente en figuras como Rocío Silva Santisteban,
Blanca Varela y Carmen Oller. Ha publicado artículos en diversas revistas en inglés y en español, así como ha colaborado en estudios críticos sobre narradoras como Elena Garro, Claudia Hernández, Gioconda Belli, Emilio Pardo Bazán, por mencionar algunas. En el presente es colaboradora permanente de la sección de cine de la revista conla.com. Bueno, Betsabe, te damos el pase. Buenas noches con todos y todas. Especialmente agradecida con la Red Literaria Peruana y con la editorial Hipatia. Me encantó la presentación de Sergio, saber que es un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, de investigación, seria, ¿no? De interés por nuestra propia literatura y especialmente por la literatura de mujeres y bueno, especialmente la figura de Rocío Silva Santisteban, que para mí es esencial. La he trabajado ya por varios años, entonces me siento muy, muy cercana a ese trabajo y entonces agradezco y me encanta que le hayan dedicado su esfuerzo, su tiempo, su corazón a este trabajo. Y bueno, y agradecer también a todos los que nos están oyendo un viernes por la noche, que tal vez tengan cosas mejores que hacer y están aquí, hablando de poesía, escuchando de poesía y de crítica literaria. Así que muchas gracias. Bien, bueno, me han pedido que hable un poco sobre el estado de la cuestión de la crítica en torno a la obra de Rocío Silva Santisteban y creo que, como ya mencionó Angélica en su presentación, la obra de Rocío Silva Santisteban es multifacética, ¿no? O sea, ya en su presentación, o sea, es una intelectual que realmente creo que se ha desempeñado ya en casi todos los campos, ¿no? En la poesía, en la narrativa, pero también ella es a su vez crítica literaria y estudiosa de otras autoras, ¿no? Editora también de otras autoras. Además también hace crítica cultural, ¿no? En sus últimos trabajos están más en ese campo. Y lo último, ¿no? He estado más metida en el ecofeminismo, ¿no? He estado trabajando con temas ecológicos vinculados especialmente, bueno, al Perú y sobre todo a las comunidades indígenas y al rol de las mujeres en esos colectivos de defensa de nuestras tierras. Entonces, tenemos en realidad una obra inmensa, ¿no? Una obra además muy rica, muy valiosa, ¿no? Como he dicho, que se diversifica, ¿no? Realmente admiro a Rocío por hacer todo eso, y por hacerlo bien y hacerlo con profundidad, con pasión y con dedicación. Además de sus roles profesionales, ¿no? Ahora como congresista, en el Parlamento y antes como coordinadora de derechos humanos y como docente y como periodista, ¿no? O sea que, en fin, o sea, en Rocío creo que encontramos un poco de todo, ¿no? Pero bueno, ahora creo me voy a centrar básicamente en el rol o la obra vinculada a la poesía, ¿no? Que además es lo que más se le destaca, en lo que me parece que ha llegado más, ¿no? A los lectores, al público y a la crítica misma, ¿no? Al principio, bueno, como ya saben, empezó a publicar en los años 80 junto con un nutrido grupo de mujeres, ¿no? Que también empezaron a publicar en esa década. Y lo cual fue importante, ¿no? Creo que fue importante para Rocío como colectivo, ¿no? O sea, tener otras pares, colegas, amigas con las que podía dialogar, con las que podían interactuar estéticamente, ¿no? Y creo que también eso ayudó a que se haga más visible en nuestra tradición, que sí, es muy importante nuestra tradición poética, pero la mayoría de, canónicamente, nuestra tradición es de hombres, ¿no? De poetas, de vates, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas importaron mucho en ese momento. Aunque, lamentablemente, creo que las reseñas y las aproximaciones más inmediatas, digamos, al momento de aparición de esa poesía, ¿no? Fueron hasta cierto punto bastante
violentas en el sentido simbólico, ¿no? Había mucha sexualización, mucha objetivación, ¿no? Había, vislumbraban o deslumbraba más, ¿no? Que las escritoras fueran jóvenes, o se destacaba cómo eran, cómo vestían, qué hacían, ¿no? Más que la poesía, había como que la poesía pasaba a un segundo plano, ¿no? Entonces, claro, tal vez eso ayude a, no sé, a vender periódicos, pero no ayuda, no nos ayuda a nosotros como, ni como lectores ni como estudiosos, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos es un texto, ¿no? Y es el texto el que debe dialogar, bueno, con la sociedad y con el lector, ¿no? Y bueno, en los 90 surgen los primeros trabajos más o menos un poco más extensos, ¿no? O sea, que ya trascienden la simple reseña, ¿no? Periodística. Y si bien esos trabajos son muy importantes y son también valiosos en el sentido, ¿no? Que inician una tradición crítica que luego no se puede desestimar. Creo que ahí también nuevamente la presencia, la contundencia de la escritora, de la poeta, ¿no? De la mujer escritora, pesa más que la obra misma, ¿no? Entonces, el acercamiento de Marco Martos, de Roland Forges, de Beltrán Peña, ¿no? A veces como que creo que perdía la brújula un poco en cuanto al texto y no, y nuevamente caía en un poco esto que he mencionado de esta primera etapa de, ¿no? Reducir a las escritoras por otras cosas extratextuales, ¿no? Y un poco olvidar el texto literario, ¿no? Y también por lo que he mencionado, que había una presencia muy contundente de otras autoras, ¿no? Más que centrarse en la obra de una u otra, siempre las estudiaban juntas, ¿no? Lo cual, pues sí, sin duda hay similitudes, ¿no? Entre ellas, porque, bueno, comparten el mismo país, las mismas referencias, tal vez, ¿no? Pero cada una estaba, justamente, ¿no? En lo personal, tratando de desarrollar una voz propia, ¿no? Un estilo propio. Entonces era como, si siempre se acercaban a ellas, así como por montón, digamos, ¿no? Era muy difícil que pudieran realmente entender a profundidad lo que cada una de ellas estaba proponiendo, ¿no? Entonces, muchos de estos acercamientos, lamentablemente, entran así, ¿no? Siempre en como colectivo. Y bueno, sí surgen cosas interesantes, pero yo creo que también se perdían muchas cosas, ¿no? Que no se estaban diciendo en ese momento, ¿no? Y bueno, en los 90s, digamos que la mayor parte, el acercamiento más común era ese, pero al mismo tiempo tenemos dos textos muy importantes, ¿no? Uno es el de Susana Rice, ¿no? Voces Sexuadas, que sí es un texto, si bien ella también analiza distintas autoras, ¿no? Ya le da un trato un poco más particular y especialmente a la de Rocío, ¿no? Y desde una lectura, bueno, ¿no? Ya mucho más consciente de las herramientas de género, ¿no? Mucho más posicionada, ¿no? En relación como cómo acercarse a esos textos y no caer en estas, a cierto punto, lugares comunes, ¿no? Y empezar a ver a un poco a deshilvanar, ¿no? Los hilos interpretativos un poco más interesantes, ¿no? Y otro texto es un artículo breve, pero también creo que importante, de Silvia Bermúdez, ¿no? Que también critica hasta cierto punto estas antologías y estos análisis, como decía, en montón, ¿no? Que se habían hecho de las escritoras de los 80 entre las que se encontraba Rocío Silva Santisteban, ¿no? Y bueno, esa crítica creo que también es interesante para visibilizar ese problema en ese momento, ¿no? Luego creo que, si bien se repiten algunos de esos errores, creo que ya entramos en una suerte de usar la teoría, ¿no? O sea, un marco teórico para acercarse a las autoras que nuevamente, seguimos como en este grupo de montón, pero bueno, por lo menos se usan nuevos marcos, ¿no? Que
Por lo tanto, invitan a nuevas rutas interpretativas, ¿no? Una creo que de las más interesantes es la de Victor Beach, ¿no? Él es, bueno, como sabemos, un catedrático muy importante y que trabaja mucho respecto con el psicoanálisis, ¿no? Y otras teorías, ¿no? Para analizar los textos. Entonces él usa ese marco, ¿no? También tenemos el texto de Mazzotti en cuanto al flujo y los flujos, ¿no? Que analiza distintos grupos poéticos y, bueno, analiza a las escritoras también desde esa lectura, ¿no? Y creo que uno de los primeros acercamientos a las obras desde el tema de la situación política que vivía también el Perú en ese momento, ¿no? En los 80, cuando surgen estas voces y cuando sale el primer libro de Rocío, ¿no? Que es el de Paolo de Lima, ¿no? Entonces, creo que ahí ya empezábamos un poco a alejarnos, ¿no? De estas lecturas que, como decía, reducían todo a lo erótico, reducían todo al cuerpo y sobre todo caían mucho en una lectura, sí, ¿no? Que se guiaba mucho por los lugares comunes y por cosas textuales y por juzgar a estas autoras por categorías sociales más que literarias, ¿no? Bien, y bueno, creo que lo más interesante es lo más reciente, ¿no? Y lo que está por venir, ¿no? Y creo que en parte se abre con este texto de Patricia Saldarriaga y otros dos autores, Castañeda y Lengua, que lo titulan además Venas Negras, que es un título que me gusta mucho, ¿no? Y creo que ese libro es definitivamente muy importante, ¿no? Ya no hay todos los textos, no se centran en su poesía de los 80, ¿no? Sino hay un mayor interés, un creciente interés, sobre todo por su última poemario, hasta ahora el último poemario de Las Hijas del Terror, ¿no? Que tiene que ver con la violencia política, ¿no? Que bueno, que fue escrito durante los 80, como ha dicho Rocío en distintas oportunidades, pero que salió publicado prácticamente 20 años después, ¿no? Entonces, varios de esos artículos reunidos ahí se interesan por ese texto y yo hice, me propuse intentar también una lectura que olvidara, ¿no? Conscientemente, que olvidara que se trataba de una escritora mujer, ¿no? Quise escribir, ¿no? Quise analizar poniéndome en esa situación, ¿no? Y creo que fue un ejercicio interesante y creo que el poema que en ese también se prestaba a ese análisis, ¿no? Un poco para buscar otras rutas, ¿no? Porque yo que he leído los textos muchas veces y que he leído los artículos, también sentía que había ya una suerte de agotamiento, ¿no? De esas lecturas que, como digo, habían ido arrastrando desde el principio, desde las pequeñas reseñas y luego las antologías y luego los primeros análisis, ¿no? Que incidían demasiado y tal vez no de la manera más adecuada, ¿no? Sobre el tema del erotismo y el cuerpo. No quiere decir que esté mal ese tema. Ese tema está en su poesía y existe en la poesía, pero también hay otras cosas, ¿no? Entonces, el problema es cuando un tema nos evita, nos impide ver lo demás, ¿no? Cuando se hace tan omnipresente que ya es lo único que puedes ver, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se vuelve reduccionista, ¿no? Entonces, me propuse en ese texto hacer un análisis, ¿no? Que fuera por otra ruta, ¿no? Y me alegra que varios de los análisis que se reúnen en esa antología de ensayos también hayan optado por ese desafío, ¿no? De empezar a abrir los campos de interpretación de la poesía de Rocío Silva Santisteban, ¿no? Y bueno, y aproveché el honor y el privilegio que me había dado la red peruana de también hacer la presentación para también buscar otras rutas, nuevas rutas de lectura hacia la poesía de Rocío. Y ahí
me sirvió mucho poder incorporar algunas cosas que yo había trabajado en mi tesis y que al final no entraron en la tesis, que como que las tuve que sacar, porque si no la tesis nunca acababa. Entonces, y una de esas rutas que encontré cuando estaba investigando la poesía era precisamente el tema de lo musical, ¿no? La sonoridad, ¿no? Me di cuenta que en varias oportunidades, en varias entrevistas, en varias otros artículos, otras menciones, había como ciertas pautas, ¿no? Que podían argumentar, que podían dar peso a una lectura desde esa línea interpretativa, ¿no? Entonces, aproveché la gentil invitación de la Red Literaria Peruana para explorar un poquito más esa ruta, ¿no? Que además creo que se puede seguir explorando, ¿no? Que es algo que bueno, ojalá que alguien tome el hilo, ¿no? Y siga por ahí. Y bueno, y como mencioné antes, otra cosa que creo que es obvia en este último libro, ¿no? De artículos, es el interés sobre las hijas del terror. Eso creo que tiene en realidad, es bastante importante por varias razones. Primero, porque ese libro, a diferencia de los otros, ¿no? En los que, como decía, tal vez por la tradición y por lo que he ido explicando de que surgió la poesía Rocío en un momento en que surgían muchas voces femeninas y en un momento en que había una necesidad muy, muy clara de reivindicar el cuerpo y el erotismo. Es como que la ruta que siempre la crítica no toma mano cuando se acerca a sus textos, ¿no? Entonces es como ya una muletilla con la que hasta cierto punto tenemos que estar muy atentos para no perder de vista que hay otras cosas, ¿no? Que hay otras cosas que ver. Y entonces Las hijas del terror es un texto que no te permite esa lectura, ¿no? No te permite esa lectura porque es un texto muy diferente, ¿no? Que se plantea desde otras voces, ¿no? Voces que reflexionan sobre nuestra nación y sobre un momento muy duro de nuestra historia, ¿no? Y si bien hay una presencia, ¿no? Del cuerpo femenino, es pues el cuerpo que sufre, ¿no? Ese cuerpo que ha sufrido la violencia, ¿no? Que ha sufrido la violencia en carne propia o que ha sufrido la violencia a través de otros cuerpos, ¿no? Y entonces creo que el interés por ese libro permite un diálogo mucho más amplio, permite un diálogo además con el país y con la tradición literaria peruana más ampliamente, ¿no? Que no es que no existieran los otros libros, sino es que, como digo, lamentablemente esa muletilla, ¿no? De siempre estar buscando eso que surgió y que fue importante en un momento, ¿no? Como que si las escritoras no pudieran reinventarse, ¿no? Creo que dañaba un poco el acercamiento a la poesía de Rocío. Entonces me gusta que ahora hay interés por ese libro, creo que además coyunturalmente es muy importante no olvidar, ¿no? Y seguir reflexionando sobre un capítulo de nuestra historia, pues que definitivamente no está cerrado, ¿no? Y que entonces todavía el arte, y principalmente el arte, tiene mucho que decir. Entonces, ese es otro acierto, creo yo, de esa compilación, ¿no? Y bueno, yo también he trabajado ese es el último libro que he trabajado en mi tesis de doctorado, ¿no? Y creo que es un libro además que presenta muchas posibilidades, ¿no? Todavía, ¿no? Que no se han terminado de explorar, ¿no? Y tal vez es curioso, no sé, que ese sea hasta ahora, ¿no? El último libro publicado de poesía y que ahorita Rocío está cumpliendo un papel, ¿no? Político, ¿no? Que definitivamente seguro le aleja un poco de escribir poesía, ¿no? No porque seguro la sigue escribiendo, pero bueno, publicar y tener un libro organizado, ¿no? Pues requiere mucho más atención, ¿no? Yo sé que ella escribe poesía, siempre la escribe, pero claro, ya tener el tiempo de dedicarle a ¿no? De revisión, de volver y crear un conjunto, pues es algo que requiere mucho más tiempo y pues ahora su tiempo está
la realidad, nuestra realidad, que pues definitivamente ocupa, la tiene bastante ocupada, ¿no? Entonces, creo que además, como vemos, hay un proceso, ¿no? Como la crítica va pasando, bueno, claro, ¿no? De las reacciones inmediatas, que generalmente son breves, ¿no? Periodísticas, reseñas, ¿no? A una crítica ya un poco más profunda de los artículos, ¿no? Un poco más extensos, hasta tesis, investigaciones, o en este caso, ¿no? Antologías de ensayos, ¿no? Ya exclusivamente dedicados a la obra de Rocío. Entonces, yo creo que es un tránsito de la crítica también ha ido creciendo con ella, digamos, ¿no? Ahí ha seguido produciendo y la crítica ha seguido también por su lado interesándose en esos textos, ¿no? Entonces, pues cada vez, ¿no? Ahora es más fácil que haya más tesis, más investigaciones y definitivamente esta bibliografía esencial va a ser, pues, el primer, ¿no? Cualquier persona que tenga de ahora en adelante que trabajar la bibliografía, pero lo primero que hará es ir a la página de la Red Literaria Peruana y bajarse la bibliografía, porque ahí hay que empezar, ¿no? Sabiendo qué cosa se ha dicho, ¿no? Qué cosa ya se dijo, ¿no? Revisando esas lecturas, ¿no? Para desde ahí retomar, ¿no? Y bueno, plantear otras rutas, nuevas rutas, otras vez rutas menos exploradas, ¿no? Rutas que todavía pueden aportar más, ¿no? Pues sí, creo que ese es un panorama general. Creo que prefiero quedarme ahí y tal vez luego retomar si hay alguna pregunta o alguna inquietud sobre algún punto en especial sobre el cual habría que desarrollar un poquito más. Muchas gracias, Betsabe. Bueno, voy a leer algunos comentarios. Bueno, tenemos un saludo de José Bernabé. Él te manda unos saludos afectuosos a ti, Betsabe. Y bueno, también un comentario de Mabel Blanco que, bueno, nos escribe: muy cierto, Betsabe. Las hijas del terror permitió visualizar a la mujer como víctima del conflicto armado interno. Personalmente yo sí quisiera hacerte una pregunta a raíz de lo que mencionabas en torno a la crítica, ¿no? Que se tiende mucho a encasillar el tema del erótico a las escritoras peruanas, ¿no? Entonces, a raíz de esto, me gustaría saber qué temas o qué tópicos faltan explorar, ¿no? Como recomendación a futuros investigadores que estén interesados en la obra de Rocío Silva. Sí, bueno, te puedo mencionar algunos aspectos. O sea, creo que hay varios marcos que se podrían utilizar que creo que no se han utilizado, ¿no? O sea, hay mucho de la voz andina, ¿no? Yo creo que si bien incluso en los primeros textos siempre hay esta voz, varios poemas desde sus primeros libros, ¿no? Recuerdo un poema sobre una mujer que es como que está, ¿no? Es mi mal mirada por la gente, ¿no? Entonces que retoma el tema de la discriminación hacia bueno, sí, hacia lo indígena, hacia lo andino, ¿no? Que es una realidad, pues, de nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tema del racismo, de la figura de la esclava, creo que es otro tema que también aparece en su poesía, y que además, por ejemplo, el tema de la esclava, curiosamente, es un tema que aparece en varias otras escritoras de los 80, ¿no? Entonces sería un tema interesante que explorar, ¿no? Por lo menos yo recuerdo haberlo visto en un poema de Giovanna Poralolo, en un poema de Rocío, en un poema de María Dreyfus. Entonces, no hay temas ahí. O sea, no está mal que se analice también a las otras autoras. Lo que yo digo es que creo que se ha reducido siempre, ¿no? A solo ver, ¿no? El tema del cuerpo y nada más. Cuando hay muchos otros temas que también las unen y que podría ser una interesante aproximación. Otro, por ejemplo, es la misma antología que hicieron de Memorias Insantas, ¿no? Que juntaron poemas de esa generación, ¿no? De las escritoras del 80, pero vinculados a la violencia, ¿no? A la violencia, a la representación de la violencia, a la vivencia de la violencia. Entonces creo que también ese sería un corpus interesante como para acercarse hacia otras rutas, ¿no? Y bueno, y además una cosa casi completamente inexplorada son los cuentos, ¿no?
que son también muy poéticos, no son cuentos, digamos, al estilo, no sé, Cortázar, Borges, que acaban en algo sorpresivo, ¿no? Hay algunos de esos, pero hay muchos otros cuentos que son más poéticos, que tienen que ver con, no sé, otros imaginarios, a veces textos bastante difíciles ¿no? De primera impresión, ¿no? Para analizar y que creo que serían interesantes, incluso una, ¿no? Una comparación, ¿no? Entre la poesía y la narrativa, qué lenguajes, ¿no? ¿Qué lenguajes se exploran a través de la poesía y qué cosas se están explorando? Otra vez en las mismas, pero ¿no? ¿Qué nos dice, qué nos aporta de nuevo esos formatos, ¿no? O sea, no sé, yo veo tantas cosas, si tuviera el tiempo de hacerlo, no puedo, pero yo creo que hay muchísimo, muchísimo en realidad, que esperar. No podría ni, o sea, solo puedo mencionar algunas cosas muy breves, ¿no? Pero en realidad creo que si simplemente se hace el ejercicio de volver esos textos y por un lado suspender, ¿no? Hasta este punto, armazón, ¿no? Que impide de otras cosas. Si volvieras a leer esos poemarios, ¿no? No desde el cuerpo, no desde el autismo, sino leer qué más hay ahí. Yo creo que hay muchas, muchos temas que se han dejado sin explorar. Bien, muchas gracias, Betsabe, por tu respuesta. Bueno, de esta manera finalizaríamos la conversación. Sergio, ¿quisieras dar algunas palabras finales? Bueno, sí, en principio también a agradecer a Betsabe por la exposición, bastante interesante cómo ha ido, digamos, inmiscuyéndose por este repaso de la crítica en general, ¿no? Y en realidad sí, justo estaba revisando nuevamente la bibliografía y en base a lo que mencionaba Betsabe, ¿no? Sería bueno explorar de nuevamente o revisitar la obra de Rocío Silva, sobre todo en este contexto, ¿no? En nuestro contexto actual. Hay ciertos textos, hay ciertos libros de poesía que de alguna manera van acorde, ¿no? Y como dice Betsabe, es una historia que aún no ha cerrado. Por ejemplo, las tesis que hay publicadas o que hemos podido recopilar, no hay ninguna, por ejemplo, que se haya hecho desde acá, ¿no? Desde Perú. Eso también, de alguna manera, es un. Lo indica, no es un indicador de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, eso solamente quería acotar, me parece interesante lo que menciona Betsabe, romper, digamos, ese paradigma mediante el cual se ha analizado no solamente a Rocío Silva, sino a un gran grueso de escritoras en este caso, y de repente explorarlo mediante otros marcos, ¿no? Para en realidad revelar esa potencialidad que tiene la obra literaria. Básicamente eso, Angélica. Agradecer nuevamente a la Red Literaria, agradecer a Betsabe, a Hipatia Ediciones por la colaboración también con nosotros y obviamente al equipo que estuvo detrás y siempre estuvimos trabajando en conjunto, de la mano, codo a codo, para que esta publicación salga hoy, sobre todo salga hoy. Y bueno, agradecer a las personas que nos siguen, que nos acompañan siempre y eso, un abrazo fuerte y cuídense bastante. Gracias, Sergio. Betsabe, ¿tú quisieras dar algunas palabras finales antes de terminar la transmisión? Solo como ha hecho Sergio, volver a agradecer a ustedes principalmente, por su trabajo, por su dedicación, por elegir a Rocío, que yo creo que es una pieza fundamental de nuestra literatura. Como digo, además multifacética, fundamental no solo por su obra poética, sino por su obra crítica también, ¿no? Ella ha rescatado autoras como Blanca Varela, como a Carmen Ollé, ¿no? Su labor también en el mundo cultural es creo que importante y tantas otras cosas, ¿no? Que todavía falta por explorar en su obra. Entonces estoy segura que este trabajo que ustedes han hecho va a inspirar a muchas otras personas a revisitar su obra o leerla y bueno, y enterarse un poco, seguir lo que ella está haciendo. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Agradecer a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión y bueno, por supuesto, a nuestros queridos invitados. Buenas noches, hasta luego.